con mayor salario, con diferente nivel socioeconómico, se supone que no debería de estarse haciendo competencia, pero en un porcentaje sí lo está haciendo. ¿Qué porcentaje? Pues ahí entra el dilema. Ahora, había comentado que ser data scientist no solamente es interpretar los datos, no solamente es agarrar todos los datos que te está dando la empresa y empezar a hacer una limpieza. También tienes que empezar a buscar datos. La empresa solamente te va a agarrar y te va a decir, aquí tienes mis ventas y hazle como tú puedes. Y tienes que jugártelas y te la tienes que rifar ahí. Pues lo que yo hice es, ok, voy a empezar a aprender de mi propio producto y voy a ver qué es lo que lo está moviendo. Y entonces, es un medicamento que es, ahí en la descripción está siendo afectado por el frío y la humedad. Causa aumento del dolor de las personas reumáticas. La gente que tiene dolores reumáticos está consumiendo el Flexin. Entonces yo me tengo que basar en la fría y la humedad, ya tengo dos variables. Pero luego encontré que las personas que están padeciendo más de esta enfermedad son las personas que a partir de 40 años empiezan a tomar empiezan a padecer este dolor. Entonces ya tengo tres variables. Y de hecho inclusive aumenta la probabilidad de las personas que tienen dolores reumáticos con el pasar de los años. Entonces, mi tercer variable es la mortalidad. ¿Y dónde saco esas variables? Okay. Estas variables las saqué en Weather, creo que se llama Weather Database. Es una página donde puedes bajar cada 2 horas la temperatura, la humedad, y registran también la precipitación, registran también la presión atmosférica, registran muchas variables. Tuve que crear una API especial para eso. Tuve que meterme a la página, crear una conexión y bajar los datos desde ahí. Ahí sí tuve que meterme con más código. O sea, tienes que bajar. Y después, con la mortalidad, tuve que meterme a la página de INEGI y sacar los datos de mortalidad ahí. Y hay datos que no encuentras, pues nada más interpolas y ya, con los datos que te faltan. Este es el código que jalé de Weather, de donde bajé los datos de la clima, de temperatura, humedad, presión atmosférica y precipitación. Para quien quiera el código se lo puedo dar al final, si hay algunas cosas que no llegan a ver, se los puedo dar para que si lo quieren usar. Es muy interesante porque se puede usar para cualquier cosa, los datos del clima. Y este es el valor de cómo se distribuye la humedad a través del tiempo en México. Yo estoy agarrando de México en general, no estoy agarrando una población en específica, porque es muy difícil determinar por mí, por parte de la empresa, dónde están vendiendo el producto. Entonces necesito saber, ok, ¿estás vendiendo a todo México? Ok, quiero saber cómo se está distribuyendo al menos en todo México. ¿En qué me basé? En los datos salidos de la NASA. Ahí tuve que meterme y también investigar cómo es el clima específico en los datos de México. Y es muy similar a Guadalajara. No todo, es como agarras, vete hasta arriba, el norte es muy cálido, y vete hasta abajo que es muy frío, y ya sacas el promedio y te saca casi lo que es de Guadalajara. Así es como, de acuerdo a NASA está haciendo, sacas los valores. También está la distribución que se está moviendo la temperatura a través del año. Por ejemplo, en los extremos en promedio es bajo, pero ya empieza a incrementar a partir de verano. Eso es algo que, bueno, todo el mundo sabemos. Pero aquí entra lo muy interesante, la presión atmosférica. Yo tuve que meterme en papers muy especializados de medicina para saber que la presión atmosférica de verdad sí está afectando el consumo del Telextrín. No todo el mundo te lo dice. De hecho, no vas a encontrar, como 2 o 3 papers que te dicen, que los doctores te dicen, ok, sí, la presión atmosférica sí afecta, pero de verdad no le toman en serio que la presión atmosférica sí está afectando. Ahí sí me di cuenta que sí es importante la presión atmosférica, con ciencia de datos. Ellos realmente no lo toman en cuenta. ¿Qué tiene que ver la presión atmosférica? Okay, el dolor reumático es el dolor de las articulaciones. Entonces, nosotros que no tenemos un dolor muy delicado de las articulaciones, no sentimos la aparición del aire. Pero la gente que tiene ese tipo de dolor sí lo siente y les duele mucho. Entonces, de acuerdo a cómo se está viendo mayor presión atmosférica, mayor dolor están teniendo. Entonces, tienen que investigar muy bien cómo está afectando esto. Y aquí voy a poner las 4 gráficas juntas para que noten cómo está afectando. Por ejemplo, la cantidad de ventas de FlexStream por parte de la humedad tiene un 42% de correlación. Por parte de la temperatura un 22% y la presión atmosférica un menos 19%. ¿Qué tiene que ver eso? Ok. Si baja la presión atmosférica en negativo, va a incrementar las ventas. ¿Por qué? Pero si aumenta mayor la presión atmosférica, entonces va a aumentar las ventas. Entonces, eso quiere decir como la correlación negativa. Ok. ¿Quieren ver algún mes en específico por qué se está moviendo así? Díganme algún mes que quieran y lo podemos explicar con esas 4 gráficas. Mayo. Vámonos en mayo. Ok. Está muy bajo. Ok, chequemos la humedad. La humedad en promedio está muy bajo, en el 4. Pero si nos vamos en el 4 de la temperatura, es alto. Y luego vamos en la presión atmosférica en el 4 y la presión atmosférica es muy baja. Entonces las 3 variables se juntaron para que las ventas se bajaran. Cada una es una variable bastante independiente. Podemos hacer el cambio de, por ejemplo, si sube la temperatura pero y la humedad sube, que también es un factor que aumenta las ventas, no solamente necesitas, esas 2 variables están peleando y no van a conseguir tantas ventas. Y lo pueden ver gráficamente en las ventas, bueno, en las gráficas. Eso ayuda mucho a entender a los ejecutivos porque le dices, ok, toma en cuenta esas 3 variables y vas a ver un incremento sustancial en las ventas. Y encontré que hay zonas muy específicas en México donde se cumplen perfectamente bien esas 3 variables. Y una es Guadalajara, en primer lugar, y la segunda es Nayarit. Y ahí es donde dices, ok, empresa, ve y vende ahí. Ve y vende en Nayarit. No te vayas a las zonas donde hay, las temperaturas son altas y aparte la humedad es altísima porque, ok, te dicen... Las ventas van a incrementar por humedad, pues ventas a las costas, hay mucha humedad allá, pero la temperatura es altísima. Y no es un buen factor porque están peleando las 2 variables que mueven mucho la venta del producto. Otro caso que hubo sobre éxito, sobre este análisis de datos, es, ok, queremos vender este producto a Sudamérica. Me preguntaron, ¿dónde lo vendemos?